Desde el inicio de los tiempos, aquí en YouTube, he recibido mensajes del estilo: este canal debería tener muchos más suscriptores, o por qué este canal todavía no está en el millón. El motivo de esto es variado. Obviamente hay un factor: mi contenido le gusta a un solo tipo de gente y no a otras. Y obviamente otro factor, que es: hay personas que no se enteran de este contenido y que posiblemente les pueda gustar. Entonces siempre está el dilema: cómo tú llegas a esas personas que todavía no descubren tu contenido. La respuesta está en la red neuronal de Google. Una red que decide, es básicamente una inteligencia artificial que decide qué canales van a ser promocionados y cuáles no, en base a las interacciones, en base a muchos factores. He tenido muchos crecimientos acelerados, tanto por esta red neuronal como por mi propio esfuerzo. El primero fue: en menos de un año llegué a los 10.000 suscriptores, en 2 años llegué a los 100.000, y al llegar a los 200.000 mi canal se estanca de golpe. Y yo, ¡ah! Aunque, gracias al delfín de otra dimensión, hubo un acelerón de 10.000 suscriptores de golpe, donde pasé de 200.000 a 210.000 en menos de 6 días. Y yo así como, wow, video ultra viral. Pero es una fórmula que no siempre resulta, y predecirla es bastante difícil. Lamentablemente los youtubers, cualquiera, incluidos los canales grandes, y los edutubers, como es en mi caso, dependemos de esta red neuronal, la cual no tiene emociones de ningún tipo. En pocas palabras, esta red neuronal sin emociones es quien decide cómo va a ser descubierto tu contenido o no. Pero este canal a día de hoy tiene 213.000 suscriptores, que no son una red neuronal sin emociones. Son seres humanos reales, que si no existieran, Wikiseba simplemente no estaría hablando aquí el día de hoy. O sea, el éxito de mi canal no es gracias a mí, sino que es a todas las personas que constantemente comparten y ven este contenido. Personas reales y humanas. Les voy a hacer la analogía de la siguiente manera. Tú eres escritor, escribes un libro. No puedes esperar poner tu libro, quedarte sentado de brazos cruzados y que la gente lo quiera leer porque sí. En pocas palabras, ¿de qué sirve escribir un libro si no vas a tener lectores? ¿De qué sirve hablar de ciencia si no va a llegar a personas que quieran escuchar de ciencia? Y este canal lo ha logrado a día de hoy con estas 213.000 personas que están constantemente suscritas y viendo el contenido. Como un escritor quiere hacer llegar su literatura a la mayor cantidad de personas posibles para que lean su contenido, su habilidad, su talento, etc., en mi caso quiero hacer que las ciencias biológicas y las ciencias en general lleguen a la mayor cantidad de personas posibles y que puedan conocer las maravillas que la biología implica, todas aquellas cosas que yo les he mostrado a ustedes durante estos 5 años en YouTube. La idea, que es utópica, la verdad es extremadamente difícil de lograr, es llegar a 300.000 suscriptores en un mes. ¿Por qué lo puse así? Porque es básicamente como generar una expectativa hacia una meta. Obviamente esto puede no lograrse, pero aún así van a haber submetas para esto. La red neuronal de Google no necesariamente me va a ayudar a lograr una meta como esta. Hay personas que sí han tenido suerte y ¡pum! Sus canales llegaron a 1 millón de suscriptores en menos de un año. En mi caso ha sido diferente. Por eso, lo que les quiero pedir es que las personas que están suscritas a este canal y que les gusta el contenido, porque no todos están suscritos porque les gusta, también hay bastantes haters, los que están suscritos a este canal porque les gusta el contenido, porque me quieren ayudar a hacer llegar la biología y las ciencias a más personas, pues entonces hagamos que todas las personas que estamos acá seamos la red neuronal de Wikiseba en este caso, no de Google. Y te preguntarás, ¿qué gano yo con ayudarte a ti a hacer crecer el canal? Lo primero que ganas es ayudar a la comunidad. ¿En qué sentido? Que gracias a mi contenido cada vez hay menos personas pensando que esto es una gárgola y dándose cuenta que es un colugo. En pocas palabras, me estarías ayudando a esparcir el conocimiento. Obviamente, esto no parece un real beneficio para ti. Por eso toca mi parte del compromiso. Yo me comprometo que si llegamos dentro de un mes a 300.000 suscriptores, entonces yo haré algo que no he hecho antes en este canal y que va a ser bastante extremo, que es un directo de 24 horas. Estaré 24 horas despierto frente a la computadora con un invitado por hora. O sea, un total de 24 invitados. Entre esos, muchos edutubers con los que ya de por sí comparto y que han salido en otros directos aquí en mi canal. En 2019, en 2 ocasiones, hice directos de 10 horas y les fue bastante bien y fueron justamente con invitados. Javier Santolaya, Tonatiuh de Curiosamente, Martí de CD Ciencia, etc. estuvieron en esos directos. Ahora sería exactamente lo mismo, pero incluyendo talleres, tal vez experimentos en cámara. Será la maratón de ciencia más grande que se haya hecho en un canal de YouTube. Habrá subrecompensas, obviamente, por cada meta lograda.
Si se cumplen todas sus metas, más la meta de 300.000 antes de fin de mes, tendremos un directo de muchas y muchas y muchas horas. Y estoy dispuesto a hacerlo con base al agradecimiento por la ayuda a subir de golpe este canal. Como este es el canal con más colaboraciones que se han hecho en los canales de YouTubers, no solamente va a crecer mi canal, sino que todos los invitados que salgan en ese directo de 24 horas y todos los videos que se estén viendo en ese momento en donde salí con alguien. O sea, no solamente estarás beneficiando a este canal, sino que beneficiarás a muchos otros edutubers. Ustedes saben que constantemente colaboro con canales que puedan ser más pequeños que yo para darles a conocer su contenido, su material y el trabajo que ellos también hacen. Porque ser edutuber no es algo individualista, somos una comunidad que nos apoyamos entre todos. Si ya sientes que tu momento ha llegado, te voy a dar algunos tips para poder ayudarme a lograr esta meta. Lo primero que hay que tener en cuenta para lograr esta meta, o este reto, o este desafío, es que no uses bots, ni cuentas falsas, ni cuentas fantasmas. ¿Por qué motivo? Porque si bien mi canal crecería mucho, serían cuentas o personas que no verían el contenido. Se pierde el objetivo principal, que es hacer llegar a las ciencias biológicas, o la ciencia general, a otras personas, porque serían suscriptores muertos. Entonces, si este desafío se logra y el canal crece, la idea es que se cumpla el objetivo principal, que no es tanto hacerlo crecer, sino que llegue a más personas que le interese la ciencia. El método más básico y más clásico que han usado los youtubers desde tiempos inmemoriales, de ahí por el paleozoico aproximadamente, es promocionar en grupos, páginas, sitios web, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, etcétera, que tengan relación con el contenido. En este caso, mi contenido tiene que ver con ciencia. Obviamente está distribuido en distintas series, dependiendo de lo que esté hablando en ese momento. Entonces, si perteneces a un grupo de Facebook, perteneces a un grupo de Telegram, estás en un grupo donde hablen de ciencia, entonces comparte contenido del mío, elige alguno de los videos míos que más te haya gustado, que tenga relación a ese grupo, y lo compartes. Esa acción de compartir hace que se vaya compartiendo más y más y más el contenido para que se ramifique. No es una buena idea compartir este video específicamente. ¿Por qué razón? Porque otras personas que vean este video no saben todavía quién soy yo, no saben que mi canal es Wikiseba y que habla de biología, etcétera, etcétera. Entonces no van a querer ayudar realmente. La idea es compartir videos que ya estén en mi canal donde ustedes sienten que hice algún aporte a la ciencia o al conocimiento en general. Otra forma es recomendar de manera evolutiva, en forma de cladograma. Si tú conoces a 10 personas, recomienda un video mío a esas 10 personas, diciendo que si les gustó el video, se lo recomiende a 10 personas más. Y así, esto aceleraría el proceso para que esto sea exponencial. De una salen 10, de 10 salen 100, y así. Entonces, este método en potencias de a 10 siempre tiene que ir acompañado hacia 10 personas que tú crees que les puede gustar la ciencia. Y estas 10 personas que repliquen lo mismo y así llegar a muchas y muchas y muchas más personas. He visto que en otros concursos, otros retos o otros desafíos que han hecho algunas personas, para lograr hacer esto, crean grupos de WhatsApp. Ingresan amigos cercanos normalmente y empiezan a hacer este sistema de cladograma diciendo a cada uno de los que están en ese grupo que repliquen esto. Ahora, ¿qué pasa si después de todo este esfuerzo y no se logra la meta, llegamos, pongámosle, a 220.000 suscriptores solamente de aquí a fin de mes? Algunos van a decir, ¡buh! No hay directo de 24 horas. Realmente igual es ganancia, igual va a haber un crecimiento grande en el canal. Y aunque sean 5, 10 o 100 personas que lleguen, y no lleguen más que esas personas, pues entonces yo igual daré una recompensa, haré un directo de 5 horas con invitados, cuando lleguemos a fin de mes, obviamente. Por lo que el objetivo de este reto, de este desafío, no es llegar directamente a los 300.000 suscriptores dentro de este mes. Ese es el objetivo que sería como ideal. Si no lo logramos, aún así haré un directo de 5 horas de corrido, aquí en mi canal de YouTube, 100% de ciencia con invitados. ¿Estás en contra de que yo haga clickbait y que me haya metido a TikTok y que ahora haga este desafío? Pues me vale. El objetivo de la divulgación científica es conectar la ciencia con la comunidad que no está asociada a la ciencia. Y para lograr esto se usan diversos métodos. Y pueden ver que lo hacen distintos divulgadores. En especial, mi contenido tiende a verse un poco más clickbait y está asociado a redes sociales populares porque mi objetivo no es hacer que la gente que ya sabe ciencia, que ya les guste la ciencia, aprendan ciencia, sino que personas que no tenían idea que esto era ciencia, la descubran.
Y ustedes saben, muchos de los que me están viendo, que cuando entraron a mi canal, por primera vez se empezaron a maravillar con la biología. Por ende, mi objetivo se ha ido logrando durante estos años. La ciencia está llegando a personas que les interesa por primera vez las maravillas de todo este mundo. Y si para eso tengo que poner una flecha dentro de una miniatura o hacer un baile de delfín explicando cosas de delfines, pues lo voy a hacer. Problemas como los que están pasando hoy en día con el coronavirus se solucionarían específicamente con conocimiento. Entre más personas estén trabajando en la ciencia, entre más personas entiendan el método científico, entre más pensamiento crítico, pensamiento analítico empecemos a desarrollar, más vamos a empezar a dudar de la pseudociencia y a apostar por la ciencia. Así que si eres de las personas puristas de la ciencia, donde no puedes hacer cosas si no te ves totalmente serio, con corbata y hablando totalmente parejo, pues entonces este no es un canal para ti. Así de simple. Por otro lado, si te gusta la manera didáctica, divertida, con chistes, un poco sarcástica y burlona con la cual divulgo ciencia, pues entonces ayúdame a conseguir esta meta que serían 300.000 suscriptores en un mes. Y pues si no, lo intentamos. Que la red neuronal de Google no sea la única que tiene poder sobre decidir qué contenidos en YouTube son trending topic o cuáles se viralizan y cuáles no. ¿Te unes al desafío?